Sí, no, nos visita hoy en el programa de Diplomacia Política y Economía Carolina Estebarena. Ella es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, de profesión asistente científica y tecnológica. Bueno que te Ella acordás. integra varias comisiones y bueno, acá el tema del hay varios temas que se abordan siempre, pero bueno, sé que está en ambiente, en participación ciudadana y creo que en varios más. Ella también participó el año pasado en el lanzamiento de la iniciativa Parlamentarios para la Paz, que se presentó el 30 de noviembre en el Senado de la Nación. Y bueno, próximamente con los Parlamentarios para la Paz estamos programando esta plantación del olivo, creo que es el décimo que estamos haciendo, Horacio, el miércoles en la Plaza del Congreso a partir de las 11:30 de la mañana. Así que muy bienvenida, Carolina. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, realmente vamos a aprovechar hoy la presencia de Carolina para hablar de muchos temas, ¿cierto? Para que nos ilustre, inclusive, porque a veces uno no conoce profundamente todo lo que está ocurriendo. Recién cuando hacíamos entrevista con un candidato de Mañana Votan los Abogados, ¿cierto? Y independientemente de la lista, bueno, este señor es de la lista 47, me decía que había cuatro listas. Gente de derecho. Y yo no sé si realmente a veces uno no puede opinar. A veces opina uno políticamente, ¿viste? Si está con A, con B, con C o con D. Es otro tema. Contanos, Carolina, en principio, bienvenida. Y realmente nos gustaría que nos ilustres en dos temas. Primero, dentro de lo que uno es legislador, en tu caso, ¿en cuántas comisiones realmente estás actuando? Porque a veces ustedes tienen 10 comisiones, pero actúan en dos o en tres, porque el No, tiempo. lo normal es que tengamos 7, ese es el promedio, por lo Siete. menos en el oficialismo. Después dependerá el diputado en particular, si preside comisión, capaz que tiene una menos, porque la carga de presidir una comisión es importante. Yo presido la Junta de Interpretación y Reglamento, que para muchos puede ser muy aburrida, pero a mí me encanta porque siempre me gustaron los reglamentos. De hecho, empecé derecho hace un par de años, así que para completar mi formación científica y poder contribuir mejor en mi rol de legisladora fue que decidí que también iba a estudiar derecho, que complementa muy bien. Y básicamente yo tengo seguridad, integro la Comisión de Ambiente, la de Ambiente desde que asumí, la de Seguridad me toca nueva en este segundo tramo de mi mandato. Tránsito y Transporte, que también la tenía, es una comisión hermosa, realmente uno contribuye mucho al bienestar, digamos, de los vecinos, o puede evaluar un montón de propuestas positivas que impactan directamente en nuestra calidad de vida, la forma en que nos movemos es importante en nuestro día a día. O sea que esta es una responsabilidad bastante amplia, ¿no? Sí, después tengo un par de comisiones especiales, estoy en desarrollo económico, sí, bastante. Y Ah, voy a pero. todas, no es una cuestión de que uno elige o no elige. Nuestro compromiso, por lo menos el comportamiento de los legisladores, vamos juntos, es comisión que nos toca, comisión que participamos. Bueno, hoy tenemos esta visita tan importante de la legisladora de Cambiemos, ¿no? Y yo realmente. Vamos O juntos, vamos en la ciudad juntos. somos vamos juntos. Bueno, realmente el título es interesantísimo. Carolina, contanos un poquito, te escuché que hablábamos recién que tenés una comisión de seguridad, que a mí esto realmente me atrapa y te explico por qué. La semana pasada me invitaron de la Cámara Argentina de Comercio a que participe en la comisión de seguridad. Yo no soy comisario, no tengo ninguna relación con la policía, pero tengo sentido común. Y realmente el tema de la delincuencia a nivel de negocio es tremenda, ¿cierto? Lo que está ocurriendo en los supermercados. Y cuando hablaba un señor de Walmart, me llamó la atención porque esa parte no la conocía. La persona entra al supermercado con su carrito, lo va llenando de mercadería, pero anda con un bebé dormidito, que no debe ser de ella, y después automáticamente lo coloca sobre la mercadería, lo tapa y él me compra cuatro o cinco productos. Y te digo, realmente me sorprendió. Entonces, cuando la detectaron, tuvieron que llamar a la mujer policía, porque Claro. es un tema muy complejo, no cabe ninguna duda. Yo participo en todas las actividades que hacen los días primero jueves de cada mes, Sí, ¿cierto? comisarías cercanas. En la 32, que es Parque Los Patricios, y la 34, que es Nueva Pompeya. ¿Cómo ves vos este grado de avance? Porque vemos que cada vez hay más delitos, ¿verdad? No, no lo comparto. Cada vez sabemos
mejor cuál es el nivel de delito. Antes no teníamos estadísticas confiables, no se sabía a nivel nacional nada, y en la ciudad nosotros no teníamos la policía, entonces también estábamos bastante limitados. Desde la transferencia de la policía federal, digamos, lo que era la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, a la ciudad, en la ciudad se están haciendo avances increíbles, no solo en cuanto a la formación de los, digamos, de los agentes, al equipamiento. Lo que tienen ahora, tienen chalecos que realmente los protegen, tienen patrulleros que funcionan, el teléfono con el GPS que puede indicar exactamente dónde está, porque antes un policía estaba en una parada y nadie podía controlar, si no pasaba el comisario o alguien de la comisaría a controlar, no se sabía exactamente si estaba ahí. Y ahora, sin moverse de ningún lado, tanto dentro del Ministerio de Seguridad como en la comisaría, se puede saber dónde está cada policía, cada patrullero, los agentes que van en moto, en bicicleta. Bueno, este despliegue que realmente para mí me parece que mejoró muchísimo, muchísimo con relación a lo que era el accionar de la federal en la ciudad de Buenos Aires. Y además esto de abrir las comisarías hace que podamos construir un mejor mapa del delito. Cuanta mayor participación ciudadana en esas reuniones, pero también, digamos, en el transcurso de la semana, haya con delitos denunciados, porque todavía existe esto del temor, ¿no?, a denunciar, hay gente que no quiere que figure el nombre y demás, muy comprensible en muchos aspectos, pero que dificulta la construcción del mapa del delito. Con un buen mapa del delito nosotros podemos saber a dónde mandar los distintos recursos. El otro día yo te iba a explicar la experiencia propia en la comisaría 34, donde cambiaron todo el grupo de comisarios, todo un tema nuevo, y había gente del ministerio, sí, y había gente de la comuna, porque también ahí no hay claridad en las funciones, ¿no?, entre el comisario de la comuna con el comisario de la seccional y con el... Y yo llegué a la conclusión que el que hoy toma las determinaciones es el Ministerio de Justicia, porque a su vez... Y seguridad. Es, y ellos determinan dónde tiene que estar el policía, es todo un tema. Y yo le hice dos sugerencias. Primero, hay mayor cantidad de autos, no cabe ninguna duda de esto, ¿cierto? Y mayor cantidad de personal. Pero hay algo que tienen que mejorar, que es lo siguiente. Va una persona en un automóvil, ¿cierto? Que debe ir a una velocidad baja, no alta, ¿cierto? Y ese hombre que está viendo si ocurre o no ocurre un hecho, no puede ir solo, tiene que ir acompañado. Punto número uno. Punto número dos, el tema de los motochorros. A los motochorros los tenés que seguir con moto. El motochorro, ¿qué hace? Va de frente... y dobla, se va por la vereda para otro lado, y el coche no puede hacer todo este temario. Bueno, de hecho ahora se implementó un patrullaje dinámico, justamente el control de las motos no se hace solamente en punto fijo, sino que se amplió a este nuevo sistema de patrullaje que hace que justamente se persigan a las motos con motos, que en algunos casos permite agarrar motochorros. No, en otros son motos que están en infracción por cuestiones administrativas. Lo que veo positivo es el nuevo handy o que tienen ellos. Sí, el teléfono, que no puede ser el teléfono personal. Eso me parece bárbaro porque lo van teniendo. Pero hay un hecho que yo usé el término discriminación. Pues yo estudio los temas, yo no hablo en el aire. En este primer cuatrimestre que termina ahora, en la Comuna 4, ¿cierto?, no ingresó un policía nuevo. Y entraron 1.008 policías. Entonces yo dije, ustedes discriminan el norte con el sur, por más la cháchara que haya. Yo ayer, ¿cuándo fue? El sábado, estuve caminando por la calle Charca, por la calle Acevedo, y vi tantos policías en la esquina. Bueno, perdón, entonces, pero yo dije, totalmente en desacuerdo, primero porque yo vivo en Barracas. Sí. O sea, Comuna 4. Sí. Y si bien, obviamente, que puede haber incidentes o, episodios delictivos, realmente hay más policía que nunca. No hay una discriminación entre el norte y el sur, al contrario. Si hay un gobierno que hizo algo por el sur,
fue este gobierno, fue el PRO, de Macri en adelante, y ni que hablar lo que estamos haciendo ahora con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Realmente las comunas 4, 8, no pueden decir que hay una discriminación, porque justamente es donde se está poniendo todo el máximo esfuerzo posible, humano y presupuestario. No, pero yo vi este hecho. Porque además, una cosita es que no solo, está bien, uno puede decir, se recibieron 1000 policías nuevos y se distribuyeron a X comunas. En la 4 uno regresó. No, pero reconocido por el Ministerio de Seguridad. Está bien, pero podría no haber habido ninguno nuevo, y sin embargo, de los anteriores, vos tenías a uno que estaba pintando la comisaría, otro que estaba haciendo de mecánico arreglando los autos, otros tenías un montón de policías en funciones. Era el gobierno de Macri. No, en el gobierno de Macri. No teníamos la policía. En el gobierno de Macri era la policía federal. Acá no hay herencia recibida en las capitales. No, por eso mismo, pero usted está confundiendo los términos. Justamente cuando Macri era jefe de gobierno, la policía era la policía federal y él no la manejaba. No. Y de hecho, a propósito de lo que dijo Horacio hace un minuto, cuando decía, ahora me doy cuenta que el que está manejando el tema de la seguridad es el Ministerio de Seguridad. El que está manejando la policía o donde van los comités, sí. Y es como debe ser. En todo nivel de gobierno, es el Ministerio de Seguridad el que tiene que manejar la policía. Lo que existía antes, cuando la federal estaba en gobiernos anteriores manejada como estaba manejada, lo que teníamos era autogobierno policial. Entonces los policías creían que ellos podían determinar la política de seguridad. No, sí, mal. Correcto. No, por eso, claro. Yo eso lo entiendo. Yo voy en el tema, por ejemplo, ¿no? Ahora levantaron la comisaría 36. Y yo, con sentido común, dije, bueno, seguramente la han corrido, porque para el lado de Lugano, ¿cierto? Y me parece una buena idea, ¿cierto? Pero la distribución de las comisarías, ¿no? Me parece que ahí hay que mejorar el distrito. Yo cuando viene Horacio Larreta o cuando viene Santilli al barrio, tanto básicamente el de Pompeya te voy a hablar, y le sugiero, porque uno quiere que tenga en éxito, no cabe ninguna duda. Entonces, si los vecinos participamos, le podemos decir dónde están los inconvenientes. Exacto, y para eso son las reuniones en las comisarías. Ahí es muy bueno que se acerquen, porque es cierto, nosotros podemos hacer todo un rediseño de las comisarías, más que nada pensado como la lógica de los CESAC, ¿no? Mayor cercanía al vecino, que cada uno no se tenga que desplazar más de, en el caso de los CESAC, por ejemplo, 15 minutos de transporte público. Bueno, las comisarías también tienen que tener un mínimo de cercanía, y antes tenían otra lógica de distribución. Pero puede ser que aún en ese rediseño, un vecino atento o que experimentó algún episodio diga, ah, no, pero en realidad esto, y haga una propuesta, ¿podrían considerar que la nueva comisaría o el nuevo precinto esté en X lado? O sea, justamente para eso, no solo para construir un mejor mapa del delito, están estas reuniones de comisaría cercanas. No, por eso ahora la responsabilidad es total del gobierno de la ciudad. Exacto, y el jefe de gobierno con gusto se está haciendo cargo, y los dicen todas las reuniones de vecinos. Sí, ahora sí. La policía es mía, la manejo yo, y nosotros nos hacemos cargo de la seguridad. Obviamente que hay delitos que no necesariamente son de competencia local, y bueno, y un montón de factores que tienen que ver con la herencia, que no es necesariamente local, pero aunque lo fuera, él no tiene el menor inconveniente en hacerse cargo, porque saben la situación que estamos, pero también está poniendo mucho esfuerzo, y creo que todos se pueden ir a dormir bien tranquilos en el Ministerio de Seguridad y el propio jefe de gobierno, de que están dando lo mejor y lo máximo de sí para mejorar la seguridad de todos los vecinos. El otro tema que es importante, aparte de seguridad, escuché que tenés el tema de transporte también, ¿cierto? Sí, tránsito y transporte es la comisión. Vos sabés que la vez pasada vino Horacio, ¿no?, a Pompeya, y nosotros, junto con varios, estamos haciendo cosas para los abuelos, no políticas, ¿cierto? Nosotros a veces ponemos mesitas los sábados como convergencia vecinal porteña. Yo siempre digo que yo soy enamorado de las políticas de Estado. Después el partido que le gobierna, que las aplique, sí, también. Y uno de los temas es el temario del transporte en relación a los abuelos, ¿cierto? Que no paran donde deben de parar, el abuelo tiene que bajar del cordón, subir. Entonces yo ya realmente, se lo dije a Horacio, me dijo, la con las comunas, hay lugares específicos, yo te hablo de Pompeya, ¿no? Que lo he visto en la avenida Mosconi, cerca del Hospital Sirio Libanés, que realmente me pareció interesante, han extendido la vereda, ¿cierto? Exacto, son plataformas que justamente lo que hacen es facilitar el que
cualquier tipo de persona, no necesariamente los adultos mayores, se pueda tomar como corresponde su colectivo, porque a todos nos perjudica. Esas plataformas lo que hacen es permitir que el colectivo se acerque lo suficiente como para que uno pueda subir. Y otro gran avance que se dio, y esto también es de gestión de este gobierno estos últimos dos años, fue la demarcación en la vereda, en la calle, en el asfalto, están los números de los colectivos. Entonces, ese cajón grande está... En muchos casos, no quiere decir que en el 100%, pero en muchos casos, y además es una cuestión no también de cultura ciudadana, y creo que en esto estamos avanzando, la idea es que el colectivo entre por ese cajón y que los particulares no se metan, porque el problema es que el colectivo a veces tenía que competir contra el auto que se le metía y el colectivo va a levantar un pasajero en su parada, no está haciendo nada mal, pero no, el auto se le cruzaba. Pero yo te digo porque yo soy participativo y la vez pasada le decía a un colectivero, tuve que acompañar a una abuela casi, no sé, 3 metros, 2 metros del cordón, y empujarla por la boda. Los colectivos no lo cumplen. No, entonces me dijo una cosa, me dice, señor, ocúpese de que no estacionen los coches. Y yo ahí dije, y me dice la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a la comuna, y la comuna me dice, no es nuestra, tenés que ir a llevar una nota a la calle... Alezama. Sí, donde está la Secretaría de Transporte. Y le digo, escúcheme, si a mí me dijo el jefe de gobierno... que le traiga a ustedes el temario. Ocúpense ustedes son funcionarios. Yo soy un vecino colaborativo, ¿cierto? Sí, no es competencia propia de la comuna, pero la comuna justamente es la instancia de cercanía más grande que tenemos con el vecino, con lo cual, así no tenga que ver con una competencia propia, la comuna puede ir y llevar el reclamo donde corresponde. Pero tiene que ir ellos, no tiene por qué ir el vecino. Yo me parece que están equivocados ustedes. Yo les traigo para que ustedes conozcan, los invito para que vean. Sí, igual para temas de tránsito, en realidad para la mayoría de los temas, en las reuniones del jefe de gobierno, que hace 2 o 3 veces por semana en los distintos barrios, lo ideal es que que cuando le llega el aviso de que viene la de su barrio, intenten ir o mandar a alguien para plantear la problemática, porque y no necesariamente con micrófono, porque algunos quieren plantear temas muy, muy puntuales, tomando uso de la palabra, que la respuesta del jefe de gobierno no le serviría a las 200 personas que van. Entonces, para eso está pensado el formulario, donde si uno tiene un bache específico o la solicitud una PUE específica, cualquier cosa que se pudiera hacer llamando al 147 y que por alguna razón el vecino no lo hizo. En este caso, un tema, una propuesta de tránsito, es perfectamente planteable en esas reuniones porque es una inquietud. Uno dice, yo haría la pregunta abierta, pero en este caso no es necesario hacerla porque yo le quiero responder. Cuando el colectivero no hace caso a las reglas, podría estar el agente de tránsito perfectamente. Ahora los policías tienen capacidad también de multar, que hasta hace un tiempo no la tenían porque se había elegido que no la tuvieran, pero con la dinámica de la nueva policía de la ciudad se está viendo que sería una excelente contribución que también los agentes policiales contribuyan con algunas cuestiones de al ordenamiento del tránsito, digamos. No, por supuesto. Carolina, yo aprovechar tu visita, ¿no? Porque con el tema básico de las comunas, ¿no? El año próximo va a haber elecciones. La ley 1777, ¿no dicen en algún párrafo que la comuna, los comuneros tienen que ser separados de la elección general? Oye, la boleta. Sí. La boleta, o sea, para que, no sé, con sentido común digo, porque a veces uno tiene comuneros de su zona que no los conoce y a veces no viven en la zona, ¿correcto? Entonces, como acá no hay una decisión de cortar boleta, automáticamente. Pero es lo mismo que pasa con los legisladores. Claro. ¿Quién conoce? Uno normalmente conoce el primero, con suerte, el segundo. Es un tema de nuestro sistema. No es lo mismo que el caso de las comunas, perdón. Pues bueno, el caso de las comunas es peor todavía porque uno tendría que conocerlo por la cercanía. Específicamente la ley establecía esto porque era una institución nueva en la ciudad que la gente todavía ni siquiera sabe que existe. Sí, al día de hoy. Este gobierno y el anterior se han encargado durante 11 años
de evitar que la gente conozca lo que son las comunas, no, bueno, y de que conozca que son una institución autónoma del gobierno central. Por eso me parece un insulto e innecesario, porque el gobierno no se ocupó, sí, por la, de puesto de esa manera, sí, porque no puede decir que el gobierno se ocupó de que la gente no se enterara desde hace 15 años. Aquel tema, en mi opinión, cierto, uno realmente tiene que buscar soluciones a los temas, ¿verdad? Sí. Yo estoy de acuerdo contigo que a veces tampoco se conocen los legisladores. Yo en Parque Los Patricios he recibido a todos los candidatos. El último que recibí fue el que era ministro de... ¿De modernización? De modernización. Andy Freire. Sí. Bueno, pero él dentro de todo es el que tiene uno de los mayores, de los niveles más altos de conocimiento. Es como en tu barrio. Sí. Totalmente distinto para mí. No, no. Entonces, ¿qué ocurre? El de toda la ciudad. Y yo el otro día decía un poco chiste, en serio, y se lo dije a Horacio y se lo dije a la presidenta de la comuna. Yo pienso que lamentablemente nosotros teníamos un legislador del sur que falleció, ¿cierto? Niño. Sí. ¿Cierto? Aparte, amigo y... Queridísimo, muchos temas en común, ¿cierto? Porque ha logrado mucho para el barrio. Entonces le decía, y vamos a tener que fabricar un candidato para las próximas elecciones del barrio, que conozca básicamente Pompeya, Parque de los Patrillos. Inclusive, yo estoy analizando, porque yo fui el otro día al Consejo Consultivo, que me llamaron para que consiga un lugar para hacer la reunión, y en esa parte me pierdo. Yo no sé si el gobierno de la ciudad le tiene que dar un espacio al Consejo Consultivo. Tendría, o sea, que facilitarle un lugar. Un lugar. Yo lo hice porque, claro, ellos se pensaron que yo soy del Rotary, pero soy del Rotary de Parque de los Patrillos. Y entonces le pedí al presidente de una institución y nos reuníamos. Y noté algo, y hablo de la Comuna 4, ¿no? Básicamente, uno hablaba de Pompeya, todo lo que está ocurriendo. Y yo veía que había vecinos de La Boca y Barracas que no opinaban. Entonces yo le sugería al que conducía, le digo, ¿sabes qué tendrías que hacer? Me dice, ¿qué tenía que hacer? Hace reuniones de Pompeya y Parque de los Patrillos, y por otro lado, de Barracas y La Boca, y después hacer una en común. Porque estas personas que vienen de La Boca y Barracas no están en el tema de Pompeya. Sí, eso suele darse en las comunas que tienen muchos barrios. Claro, claro. La tiene fácil, no sé, Recoleta, porque es un solo barrio, pero lamentablemente la dinámica comunal, en el caso de las comunas que tienen muchos barrios, se suscita mucho eso. Me pasa Almagro y Boedo, por ejemplo, son solo dos barrios en la Comuna 5 y sin embargo no es la misma realidad. Yo, por ejemplo, me inclino más que Parque de los Patrillos esté más cerca de Boedo, ¿cierto? Sí. Porque se corta. Claro. Y posiblemente Pompeya con Soldati, porque realmente... Sí, y Almagro tal vez con Palermo y... ¿Eso bueno, se puede modificar por ley o esa es definitiva? Sí, o sea, eso está en una ley, con lo cual si está en una ley se puede modificar. Todo lo que esté en una ley se puede modificar. Y lo que está en la ley y no se cumple, se puede hacer cumplir. Así que sí, son cosas que en las que uno Carolina, puede la verdad trabajar. Que estamos muy contentos que estés con nosotros, porque a veces uno puede discrepar en los puntos, pero a veces escuchar todas las voces nos ayuda a mejorar, ¿cierto? Sí. Y realmente me parece muy, muy interesante, más que todo con tu responsabilidad en el área, que hoy no te va a dar el tiempo, pero yo quería hablar contigo. Me dijiste que estás en desarrollo económico también. Sí, exactamente. Y yo recuerdo cuando yo luchaba para el Distrito Tecnológico y realmente iba, sí, y hablaba y todo un temario. Y ahora ando con un proyecto, por eso vamos a ver si lo podemos realizar, que es la extensión del distrito. Y el otro día conocí algo porque me invitaron al Distrito Audiovisual, sí, allá por Colegiales, ¿cierto? Y que hablaban por la radio, por la televisión, y bueno. Y te digo que fue muy interesante. O sea, el tema para mí... Sí, la política de distrito es muy buena, pero hay que pensar bien el distrito, porque hay distritos que son más exitosos que otros. Nadie duda del éxito del Distrito Tecnológico. Es tremendo. Eso realmente es una maravilla y... El otro día, en Rota, y te cuento, ¿no? Nosotros hacemos el cambio de autoridades en el mes de... El día 4 de julio se eligió, porque el cambio de gobernador, sí, el día del gobernador, ayer tuvimos la reunión de todo el equipo nuevo, ¿cierto? Del distrito 48-95, se va a hacer el día 8 de julio,
en el Club Sirio Libanés. Yo soy el de la colectividad y se esfuerza para que se realice ahí. Y uno de los temas que hablábamos es el tema, yo decía, que ese día tenemos que darle un premio, porque el distrito creo que cumple 10 años ahora. Entonces una persona me decía, digo, mira, perdóname, vos en aquella época no estabas, yo estaba colaborando, ¿cierto?, con el gobierno en ese momento, que iban a hacer el Parque Los Patricios, y nos juntábamos con los que iban a ser los ministros a caminar de noche, pues ellos no querían tampoco mostrarse, yo le explicaba. Y hoy, después de 10 años, ven la cantidad de empresas, ven los cambios que hubo en el Parque de los Patricios, básicamente, que yo estoy haciendo fuerza ahora para que se haga Nueva Pompeya, ¿cierto? Sí. Y entonces digo, mira, si tenemos que entregarle nosotros un premio el día de cambio de autoridades, donde hemos invitado a todos los ministros en estos 10 años, me parece que la persona era el ministro de Desarrollo Económico en aquel momento, que como si fuese hoy, vino Mauricio Macri, que recién asumía a la sede de Huracán, y empezó a hablar del distrito. Y uno ya no cree, porque nos prometieron tantos gobiernos hacer cosas de Parque de los Patricios que no lo hicieron. Entonces yo decía, para mí, la persona que debía dar un premio es al ministro Cabrera, que hoy es el ministro de Producción, de la producción. Porque Pancho se reunía con nosotros, es verdad, hacíamos desayuno de trabajo, y nos explicaba hacia dónde iba, o el ex ministro Chaín, ¿cierto? Y de Desarrollo Urbano. Y el presidente del Banco Ciudad en ese momento, Stuzenegger, que viene a la radio realmente, y nos explicaban hacia dónde íbamos. Y hoy es una realidad. ¿Dónde estamos? Hoy, y entonces me parece que hay que trabajar en eso, ¿cierto? Porque yo pienso, digo, que ustedes como dirigentes, aparte de las comisiones que tienen cada uno, deberían pensar cómo generan fuentes de trabajo. Por eso el desarrollo económico, sí. Ahí está el tema, ¿cierto? Y uno tiene proyectos, pues conoce la tierra, yo tengo tierrita los zapatos de mi zona, ¿cierto? Puedo conocer toda la ciudad de Buenos Aires, pero puedo hablar y discutir con cualquier persona con el tema de Pompeya, que hoy lamentablemente, no tenemos una voz que nos defienda, ¿cierto? Entonces uno tiene que buscar. El otro día hablaba con el presidente de turismo, ¿cierto? Con Cristian Magua. Correcto. De la comisión de turismo. Sí, estaba pensando, digo, el ministro o el que quién habla. Con Cristian. Le decía, Cristian, ¿te acuerdas cuando te invité que participes en el Rotary de Parque de los Patricios? Sí, ahora yo me acuerdo. ¿Y por qué no hacemos algo importante ya que tener la responsabilidad de turismo? ¿Cierto? Un anhelo, ¿no? Ese coche que vienen todas las personas de extranjero y pasean por La Boca, por Barraca, que yo lo veo. Y digo, ¿por qué no los mandás para Pompeya, para esto y para lo otro? Y dice, no, Horacio, buena idea. Y digo, y ahí yo me doy cuenta que nosotros podemos sugerir, pero no podemos decidir. ¿Me entendés? Porque, bueno, hay mucha forma de decidir. No, pero ahí, fíjate vos, es que conozcan, para que haya más inversiones. Por ejemplo, porque Patricio no hay ningún hotel. No, pero también, claro, puede, si hay propuestas creativas, una las contemple y tomarán su tiempo, pero se puede pensar, así como está el bus papal, no sé, o el circuito de los barrios futboleros, sí. Se puede pensar alguna especie de circuito específico que le dé el sentido y el estímulo a, bueno, que, sí. Que me se parece haga interesante. Ese circuito el futbolero, por Parque Patricio. El futbolero me parece bárbaro, porque nos incorporan a nosotros, a Huracán, a San Lorenzo, a Boca, a River. Y Argentino Junior, no sé si quedó algo más. Horacio, perdóname, yo lo único que pido es que no me los manden para 11. ¿En 11? Yo vivo en 11 Balvaneras, no sabes lo que es. ¿Sí? No, es una cosa que no sé qué han hecho, no entiendo. Como vos decís, alguien no ha caminado por ahí. En una bicicleta, la bicicleta mano y contramano, pero los coches tienen una sola mano, o sea que no te llevan puesto porque uno va rezando. Los cartoneros, los camiones. Los colectivos, ustedes dicen que tienen que arrimar a la... Al cordón. Sí, muy bien. Ahora está el tacho. El colectivo no puede hacer esto. Está un tacho que es enorme. Entonces, ¿qué hacemos? Habría que correrlos un poco. Claro, no, pero también no se va a correr. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos a la calle para que venga el colectivo, porque si no el colectivo te pasa de largo.
O sea que no me manden a nadie más. A los buses, ¿no quieren? Bueno, no contemplamos hoy. Que vengan y vamos, lo caminen. Que lo vengan, mandamos para que me vengan Pompeya, a llamar. Que hagan la iglesia. Sí, sí, la iglesia. No, yo tengo en iglesia, tengo San Expedito. ¿No? Te voy a dar el nuevo número del Faro del Sur, donde tenemos las reuniones. Este me diste una copia, ¿no? Este es el nuevo. Sí, 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 tengo una copia en la bolsita de San Expedito. Como hablaste de la iglesia, yo te hicimos el Vía Cruz y sí, me compré. Soy muy católica. Uno vive el barrio, sí. Yo digo realmente. Y yo quiero que cada gobierno que haga las cosas bien y que tenga éxito, sea del partido A, B o C, ¿cierto? Sí. Y que se cumpla con la norma. Yo hoy te digo, estoy muy preocupado por la inseguridad que hay, eso no cabe ninguna duda. Esperemos que realmente se le encuentre la solución. La vuelta, la sí, vuelta porque todos. Si no así, tenemos seguridad, no tenemos vida. Y yo te agradezco realmente, Carolina, que estés con nosotros para intercambiar ideas, porque a veces uno, yo lo del desierto, por digo siempre. Sí. Y bueno, a veces hay debate, pero ahora está todo. No, por eso, si te parece desarrollo económico, ahí, no sí. sé, despacho abierto, un poco más profundizar los temas sí, sí, comunales, lo vemos yo tengo en un la proyecto, próxima. Sí, sí, yo tengo. Cuando ella empezó a hablar de 11, este gobierno realmente hizo una cosa muy importante de sacar la venta ilegal. Hoy la gente puede caminar por Redón, ¿cierto? Y anteriormente uno no podía caminar. Y en Pompeya, con el Metrobús, se achicaron las veredas. Yo le dije a Horacio, por eso volvieron, ¿cierto? Entonces, aparte de no poder caminar, tenés que caminar con la mano en los bolsillos, porque la gente que te sustrae cosas sí. es tremenda. Y me dice, es verdad, porque Horacio camina y sí, trabaja. Mucho. Y realmente yo pienso que luego queremos lo mejor para la ciudad, sea del partido A, B o C. Hoy están ustedes manejando el temario, que no veo competencia hoy para el futuro. Pero es bueno que haya una oposición para debatir, ¿no? Sí, en la legislatura tenemos también, que ahora sea este fenómeno raro de tener quórum propio, pero es nunca había pasado en la historia. Claro, claro. Entonces, ahora el gobierno está, yo digo, sobre el bien y el mal, porque cuando van al recinto... Ahora es más responsabilidad que nunca, porque el tener quórum propio nos hace más caro. Carolina, yo te agradezco mucho, sé que tenés una reunión y bueno, nos mantenemos muchas gracias contacto. Y nos vemos la próxima.